manos. Ojalá hubiera tenido un hermano. Estuve muy sola cuando niña. Todavía lo estoy. ¿Qué pasa, Ufuk? ¿Cómo supo que era yo, señor Kerem? Eso es fácil. Tú eres el único que usa ese tipo de zapatos. ¿Y qué pasa? La señora Sevin me envió porque usted no contestaba sus llamadas. ¿Qué te parece? Muy bonito, como siempre, señor. Y tú tan lambiscón como siempre, Ufuk. ¿Son la señorita Melissa y la señorita Zeynep? Sí, la señorita Melissa y la señorita Zeynep. Ufuk, tengo una pregunta de ingenio para ti. Estas damas se detestan. Ahora están un poco mejor, pero ¿crees que puedan ser más cercanas? No digo que se lleven simplemente mejor. Hablo de si crees que puedan ser mucho más cercanas. ¿Cómo decirlo? Como hermanas. Como Varish y yo. Esta es una pregunta difícil, señor. Lo sé. Quizás si hubiera un enemigo en común, ¿se acercarían más? ¿Qué dices? Bueno, me refiero a que toda buena historia tiene un buen villano. Kerem, tú eres el chico malo en este cuento. Sería bastante ridículo que esperara algo bueno de ti. De verdad, era tan simple. Uf, qué amigo, eres un genio. Aquí te estás desperdiciando. Gracias, señor Kerem. Pero también acabas de meterte en problemas. Mira, te pediré que hagas algo por mí. Necesito que encuentres unas esposas para mañana a primera hora. ¿Y para qué son las esposas? Disculpa. Lo siento. Así está mejor. Ve.